Hermanos y hermanas, pase bien con ustedes. Fray José María Guerrero en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hoy viernes, hermanos y hermanas, viernes de la octava de Pascua, tenemos nuestra media hora santa. Hermanos y hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Queremos que este siglo sea el siglo de República Dominicana. Queremos que este siglo sea proclamado como el siglo de la Virgen de la Altagracia, siglo XXI, 21 de enero. Animémonos, hermanos y hermanas, tratemos de encender la República Dominicana. Vamos a vivir esta frase de Santa Catalina de Siena. Si somos lo que debemos ser, prenderemos fuego al mundo entero. Ser hijos de Dios, conscientemente hijos de Dios. Queremos una República Dominicana con santidad, una iglesia santa, una iglesia profética, una iglesia misionera, una iglesia consciente de su misión histórica. Luz del mundo, sal de la tierra, una iglesia que anuncie la buena noticia, que denuncie todo aquello que se opone a la dignidad del ser humano, a la educación, a la salud, al respeto a la vida, el respeto a la familia. Trabajemos, hermanos y hermanas, para darnos esa República Dominicana que Dios siempre ha pensado para nosotros: educación, salud, conexión con la Madre Tierra, una convivencia fraterna entre los seres humanos, una convivencia fraterna con la Madre Tierra, equidad, que una repartición de los bienes, de la riqueza equitativa, que cada ser humano, que cada dominicano tenga un techo digno, una educación de calidad, un trabajo para sostenerse, una cultura del trabajo, responsabilidad, honestidad. Trabajemos, hermanos y hermanas, para que así sea. Démonos prisa, aceleremos la historia, pero para acelerar la historia debemos acelerarnos nosotros. Seamos lo que debemos ser, hijos de Dios en santidad. Seamos lo que debemos ser para prender fuego al mundo entero, hijos de Dios en santidad. Seamos lo que debemos ser para encender al mundo entero con el fuego del amor, el fuego del Espíritu Santo. Seamos lo que debemos ser, hijos de Dios, la conciencia de nuestra esencia, la conciencia de nuestra verdad eterna, la conciencia de nuestra identidad. Ven, Espíritu Santo, desciende y haznos testigos de nuestra verdad eterna. Somos hijos de Dios. Hermanos y hermanas, estamos en esta octava de Pascua y la Pascua es un camino de luz, un camino de resurrección, de vida, que desemboca con el envío operante del Espíritu Santo. Hoy, viernes, tenemos el Salmo 46, verso 5, y démosle una interpretación neumatológica. Dice 46, verso 5, un río, sus brazos recrean la ciudad de Dios, santifican la morada del Altísimo. Hermanos, hermanas, el agua simboliza el Espíritu Santo. Démosle un sujeto a este río, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sus brazos recrean la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es la Iglesia Católica. Santifican la morada del Altísimo. La ciudad de Dios es la Iglesia Católica. La morada del Altísimo es la Iglesia Católica.
Pero también, hermanos, hermanas, la morada del Altísimo es un corazón puro. Donde hay un corazón puro, allí está Dios. Bendito sea su nombre. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios gusta habitar en el corazón de sus hijos e hijas. Y aquí, hermanos, hermanas, es obvio, hacemos alusión a ese texto hermoso de Juan, busquémoslo en Juan, en el capítulo 14, donde Jesús nos habla que si vivimos su palabra, nos hacemos morada del Espíritu, de la Santísima Trinidad. Dice Jesús, Juan 14, 23, Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Morada en él. Morada en él. Y el Salmo 46, el verso 5, santifican la morada del Altísimo. O sea, la morada del Altísimo es la Iglesia, la Santa Madre Iglesia Católica. La ciudad de Dios es la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia Católica. Pero también la ciudad de Dios y la morada del Altísimo es el alma fiel. Es el alma que ha recuperado su inocencia primordial. Es el alma del justo. Es el alma de quien observa los mandamientos de Jesús. El que me ama guardará mi mandamiento. Mi Padre lo amará. Vendremos a él y haremos morada en él. Bendito sea Dios que mora en nosotros cuando vivimos la palabra de su Hijo. Bendito sea Dios que mora en nosotros cuando vivimos la palabra de su Hijo. Bendito sea Dios que mora en nosotros cuando vivimos la palabra de su Hijo. Empeñémonos, hermanos y hermanas, en vivir la palabra de Jesús para que el Padre Eterno more en nosotros juntamente con su Hijo y el Espíritu Santo. Hermanos, hermanas, qué gran misterio. Somos templo, somos receptáculo, somos sagrario del Dios uno y trino. Adoremos la segunda persona de la Santísima Trinidad presente en la hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hoy viernes, hermanos, hermanas, hacemos nuestra oración
Y vamos a orar hoy, hermanos, hermanas, para que la Pascua que estamos celebrando, los efectos de la Pascua se cumplan en nosotros, la redención y la filiación divina. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Amado, eterno y adorado Jesús, estamos celebrando esta octava de Pascua. Alegría, gozo, paz, plenitud. Alegría, paz, gozo, entusiasmo, plenitud. Oh amado Jesús, que esos efectos liberadores, redentores, santificadores, divinizantes de tu misterio pascual se hagan eficaz en nuestras vidas, amado Jesús. Resucítanos. Abre nuestros ojos, amado Jesús, para que veamos esa lectura hermosísima de tu resurrección que nos presenta Lucas, los discípulos de Emaús. Amado Jesús, que resucitemos contigo. Que por fin muramos, Jesús. Muramos al pecado, soberbia, pereza, lujuria, gula, avaricia, envidia, ira, violencia, mentira, fraude. Que muramos, Jesús, a todo aquello que impide nuestra divinización, Jesús. Oh Jesús, que resucitemos, que nuestros ojos se abran y veamos, Jesús, la plenitud de tu amor, de tu poder, de tu divinidad en la Eucaristía, en la hostia consagrada. Oh Jesús, abre nuestros ojos para que veamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Oh amantísimo Jesús, que nuestros ojos se abran al celebrar la fracción del pan, Jesús, la Eucaristía. Llénanos, oh amantísimo Jesús, de la alegría de la resurrección. Bendito sea tu nombre. Llénanos, oh amado Jesús, de la alegría de la resurrección. Bendito seas tu nombre, amado Jesús. Llénanos, oh amado Jesús, de la alegría, del gozo, de la plenitud de la resurrección, Jesús. Bendito sea tu nombre. Abre nuestros ojos para que veamos nuestra esencia. Oh amantísimo Jesús, el hombre nuevo nace. Nace Jesús, el hombre nuevo de tu Pascua. Jesús, Hijo del Dios vivo, piedad y misericordia de nosotros, Jesús. El hombre nuevo,
nace de tu Pascua, Jesús, que estamos celebrando en este tiempo especial. Haz que nazcamos, Jesús, del agua y del Espíritu. Oh Jesús amado, que nazcamos en este tiempo de Pascua, Jesús. Ese hombre nuevo, portador de una nueva conciencia. Oh amado Jesús, recréanos, Jesús. Que no sigamos nosotros reproduciendo ese hombre viejo, esa mujer vieja, egoísta, soberbio. Doblez, mentiroso, que hace daño a los demás. Oh amantísimo Jesús, que no sigamos reproduciendo ese hombre viejo, Jesús, desobediente a los mandatos divinos. Oh amantísimo Jesús, que no sigamos reproduciendo esa mujer vieja, desobediente a los mandatos divinos. Oh amantísimo Jesús, abre nuestros ojos para que veamos. Oh amantísimo Jesús, abre nuestros ojos para que veamos. Veamos tu resurrección, veamos nuestra esencia. Veamos nuestra verdad eterna. Veamos la voluntad del Padre. Oh amantísimo Jesús, que en esta Pascua nuestros ojos se abran y veamos. Oh amantísimo Jesús, que en esta Pascua nuestros ojos se abran y veamos, Jesús. Oh Jesús, amado, Hijo del Dios vivo, que en esta Pascua nuestros ojos se abran y veamos la verdad de tu resurrección, la verdad de nuestro ser hijos de Dios, la verdad de la Santa Madre Iglesia Católica, la verdad del pecado, la verdad de María Santísima. Abre nuestros ojos, Jesús, en esta Pascua. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.